Es que, no sé, de las precuelas siento que hicieron muchas cosas Es bien. más, las reputearía. Ah, no. ¿Qué más? Too soon, niños. Peor que Ey, Spider-Man. Spider-Man. Sí. Pero no sé, o sea, siento que las precuelas hicieron muchas cosas bien, pero a la vez hicieron tantas cosas mal que medio que eclipsan lo bien que hicieron, ¿no? Que Darth Vader no puede ser pues un chico frustrado. Sí, que como que hace todo porque como para salvar su flacama. Claro, o sea, no. Sí, pero a la vez, o sea, tienes el casting de Obi-Wan que es perfecto. Ah, es perfecto, claro. Tienes el actor que regresa para ser el Palpatine Imperador, que lo hace increíble. Y en la 3 como que se vuelve demasiado como que villano. Entonces, ¡ay! ¡Unlimited power! Me dio esa parte de brazo. Pero me da pena Mace Windu. Me da pena Mace Windu, pero brazo que salga Samuel Jackson en como que en las precuelas, eso me parece increíble. Sí, Y que sí. tenga un lightsaber morado, o sea, eso es lo mejor. Eso. Y como que cuando llega en la segunda Geonosis y dice, this part is over. Y Sí. aparecen todos Jedi. Sí, Esa sí. escena es increíble. O sea, no importa lo que hay en el episodio Hay 2. partecitas, hay Es partecitas. mía, no importa, para mí, al menos yo siempre lo siguiente. Claro, el episodio 2 como que cae un montón por las escenas de romance. Sí. Porque son de las escenas románticas peores escritas que jamás existen. So love Sí. has blinded you. Ay, estúpida. Esa es la 3. Pero en general, pero claro, en general, o sea, toda la cuestión de la arena, como que ah, estamos en Naboo y como te Sí. miro y como que acá la arena, como que es suave, igual que tu piel. Ah, la miércoles. Sí, Es no, horrible. El horrible. Además se episodio. nota que no tienen química. No, pues, no, pues. Es que creo que no tiene química porque Hayden Christensen es un maniquí, pero bueno. Pero, de hecho, hay gente que dice mannequin Skywalker. Eso me parece increíble. Pero bueno, claro, o Mi sea. parte favorita es cuando dice To the Forward Command Center, take me. Esa parte Es espectacular, Es que mira, no importa qué tan. O sea, claro, las escenas de romance del episodio 2 son horribles. Pero tú le quitas esas escenas a la pela. O sea, obviamente pierdes todo un montón de la trama. Pero la calidad sube de una manera impresionante. Toda la última media hora de la pela en Geonosis de la guerra es increíble. Es buena, sí, es Me buena. parece que es bravaza. O sea, si algo. Fácil, George Lucas no es bueno como en creando diálogo. Pero sí es muy bueno en términos de creatividad, en términos de crear acción, en términos de crear secuencias de acción, batalla, o sea, como que set pieces, ¿me entiendes? Creativamente el pata es un genio. Pero claro, o sea, el pata, o sea, su diálogo es como Sé que. que tenemos para más un video de esto, creo, Sí, probablemente dividían dos, así que. Sí, esta es la primera parte, creo. ¿no? Porque es Star Wars, ¿me entiendes? No puedo Vale la pena, vale la controlarme. pena. No puedo Es más, controlarme. empieza por la segunda y después te vas con la primera. ¡Oh! Te pones meta. Yes. Pero sí, o sea, el pata, o sea. Obviamente, George Lucas es un hombre muy talentoso. Sí, claro. Pero es que precisamente el episodio 5 es tan bueno porque el guión lo escribió con dos personas más. Y esas dos personas más eran muy buenas. Y hay gente que le va a decir, no, Jar Jar, no. Claro, o sea, tiene que rodearse de gente que critique sus ideas. O como que le diga, hey, fácil, eso no es tan buena idea, mañas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un montón de fe en el episodio 7 porque el guionista del episodio 5 está regresando, pues, a este guión, que es Lawrence Kasdan. Oh. Lawrence Kasdan es un guionista que hizo el guión del episodio 5 y de la primera película de Indiana Jones. El pata es un maestro. Ah, Es un okay, maestro. Y él ha escrito el guión del episodio 7 junto con J.J. Abrams. No, ¿y sabes qué me gusta además? Que están construyendo las naves. No va a ser todo animación. Va Claro. a ser a la antigua. Sí. O sea, esta es una cuestión bien loca. O sea, lo paja de las precuelas. Hey. Una de las cosas rescatables de las precuelas en este caso es que fueron muy revolucionarias a nivel técnico. Pero el problema es que como fueron de las primeras películas en usar un montón de efectos digitales, como que no se ven ahora tan bien. Sí. Porque, o sea, tipo una película como Avengers, de hecho, tiene más efectos digitales que las películas de Star Wars. Sí, claro. O una película, incluso la misma Star Trek de J.J. Abrams. Pero como son más modernas, se ven mejor. En realidad, sí podrían hacer como que las nuevas películas de la misma manera que las precuelas y se verían increíbles. Pero como quieren ganarse los fans, están construyendo un montón de cosas, ¿no? Sí, Porque no, y sí, porque sí, además. porque como si ponen fotos del set y todo, y pantalla verde, como que la gente va a decir, oh, ¿qué te pasa, mía? Oye, y además sale JJ con el Millennium Falcon, con la cámara esta y termina haciendo un batimóvil. O sea, Sí, me encantan como ya, todos los chongos que están haciendo junto con Zack Snyder. o sea, ya, ¿qué Como que Zack más? Snyder que pone cosas de Star Wars en el set de Batman y él que pone cosas de Batman en el set de Star Wars. No sé qué está pasando ahí, pero. Tienes el pata, bueno, pero Sí, me es parece espectacular. O increíble. sea, en verdad, yo estoy demasiado contento con JJ. Sí, o Siento que sea. es un geek que lo va a hacer bien. No, aparte se suman que el pata ha sido fanático de Star Wars por años. O sea, Claro, es y uno de nosotros. mira, es uno de nosotros. Mientras no tenga tanto flair, o sea, como que tantas lucecitas que te sigan, tipo Star Trek. No creo que haga eso. O sea, sería bien estúpido. Sería La estúpido. cagaría. Ah, está bien estudiante, ¿no? Ah, bien. ¿Has visto las fotos de Millennium Falcon también? O sea, del set que ha salido. Sí, vi las fotos, vi las O sea, lo que fotos. está leyendo también es que aparentemente ha habido gente que está mandando drones
para que vaya encima del set de grabación. Sí. Y por eso me he estado tomando fotos de las naves. Yo estoy tratando de mantenerme spoiler free, la verdad. Pero sí, sí he visto esas fotos. Y has visto como que el video que sacó J.J. Abrams de donde sale con el X-Wing, lo nuevo. Ah, claro, claro. Que salga, que cuando hace el Force for Peace, Force for Good. Force for Change, que, claro. Y después nunca demandaron nada con mi stream. Creo que dejé mi dirección de Estados Unidos. A mí todavía me den mis premios, pero bueno. Claro, y sale como que un piloto rebelde y se sube la nave. Eso me parece brazo. Y la nave se viene en paja. Y de hecho, como que esa nave, en términos de diseño, regresa a los diseños preliminares que hizo Ralph McQuarrie para el episodio 4. Entonces es paja, porque no solo están construyendo cosas en la vida real como todos los fans quieren, porque, o sea, aparentemente odian los efectos digitales ahora. Claro, sino que también. No, es que no es que de los efectos digitales, es que Star Wars tiene una mística y hay que mantener esa mística. Sí, pues. Y pues, no solo eso, sino que están regresando a los diseños antiguos. Entonces, o sea, más fanservice no puede estar metiendo la película. ¿No? Sí. O sea, ya, básicamente está diciendo, ya, si no le gusta, fríense, man. O sea, no sé lo de quién es, no le gusta. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para como que apelar a lo que ustedes quieren. O sea, yo estoy llegando al punto de que estoy empezando a preguntarme, ¿quién va a ser el que va a decir, I have a bad feeling about this? Sí, o May the Force be with you. O May the Force be with you. Claro, ¿cómo va a salvar a Arturito el día? Porque él siempre salva en la película. O sea, ¿cuál va a ser la nave? O sea, ¿cómo van a ser para la nave que sale al inicio en el espacio? O sea, porque, ¿sabes? Siempre es, pues, el inicio de Star Wars siempre es una nave espacial. Que claro. O qué va a decir como que el title crawl del principio, ¿no? Sí. Te emociona demasiado, Sí. No, yo soy un niño de nuevo con esta. Sí, contale como que las letras al principio no digan como que las rutas de... Las rutas de comercio. Las rutas de comercio, como que la federación, ¿no? Something dark side. Claro. Contale que no diría como una cosa como que sí, el Senado Galáctico y sus debates, ¿no? Claro. Todo bien, ¿no? Moción de punto parlamentario. Hay una parte en que dicen eso, y no puedo creer que eso haya en Star Wars, pero bueno. Sí, o sea, yo creo que tienen todos los elementos necesarios como que para hacer una buena película. Yo estoy muy entusiasmado con el episodio 7. Al comienzo no estaba tanto, ahora estoy muy entusiasmado. Ya, que al comienzo más o menos como hayas reaccionado. Al comienzo no me gustó que me destruyan mi canon expandido, yeah. Y también me asustó que yo diga, uy, yo ya, o sea, déjà vu, yo ya vi esto. Ya. Yeah. Cuando nombraron a J.J. Abrams, ya un poco como que dije, ah, ya, ok. Eso no es nueva sangre, man. In J.J. we trust. Claro. Pero a la vez también cuando nombraron, porque originalmente tenían otro guionista, pero aparentemente no fue tan cheso y entonces ahora lo reescribió él junto con Lawrence Kasdan. Entonces tienes la nueva sangre, sí, que es J.J. Abrams, pero a la vez tienes Lawrence Kasdan que trabajó en la mejor película de todas. Entonces es como que una mezcla perfecta entre lo nuevo y lo antiguo, man. ¿Te imaginas lo que debe ser que te contraten para hacer el guion de Star Wars? Lo presentes y te digan, no me gusta. Yo me suicido. Yo me mato. Yo me suicido, bro. O sea, en verdad me gusta pensar que yo podría escribir un guion muy bueno para Star Wars. Yo también, alucina, yo también. O sea, lo vi increíble. Ya, y lo presentes y te dicen, o sea, en verdad me deprimo. Yo le diría, oye, róteme el director y fácil lo chambeo con él. Al que quiera. Pero no me voten, man. O sea, tenemos otra oportunidad, no son desgraciados. Pero sí. No tener corazón. Y bueno, muy aparte de eso, también anunciaron que Rian Johnson, el director de Looper, va a dirigir los episodios 8 y 9. Ah, man, ya. ¿No sabías? No. Ya. Soy spoiler free, ¿no te digo? Ya, pero sabes que no es un spoiler, man. No, claro, claro. No tiene que ver con la historia, pero man, ¿has visto Looper? Ya, es buenísimo. Ya, Rian Johnson está dirigiendo la 8 y escribiéndolo, dirigiendo y escribiendo la 8. Y fácil dirige la 9 o escribe la 9. ¿Y sabes qué me gustó de Looper? Así, te digo. Yeah. Que de verdad modificaron la cara de ¿cómo se llama ese tipo? Ah, Joseph Gordon-Levitt. Para que se parezca a Bruce Willis. Sí. O sea, ese nivel de detalle, dijeron que, ok. No, o sea, Ryan Johnson es muy bueno. Y el pata está demasiado emocionado porque el episodio 8. O sea, que sí están como que agarrando gente power. Claro, gente power, buen talento para hacer estas películas. Y bueno, y también tenemos como que el plan este, como que medio estilo... El universo cinematográfico de Marvel, que es crear un universo de Star Wars, porque van a salir como que las películas principales y entre cada película principal va a ser un spin-off. Sí, eso sí todavía no me convence, Lucina. Yo no sé qué pensar tampoco. Yo todavía no me convence. Para mí, Star Wars es una saga. Sí. Y una saga es. Ya, pueden ser 3, pueden ser 6, pueden ser 9, pueden ser 12 si quieres. Pero siguen la misma línea. Pero es, o sea, yo sigo el mismo personaje siempre. Claro. Y sigo la historia de la familia Skywalker. Claro. No me metas una película. O sea, sería bien chévere una película de Boba Fett, por ejemplo. ¿Cómo Boba Fett se escapa del Sarlacc? Que de hecho pasa en los cómics. Pero, o sea, sinceramente. ¿O qué le pasa después que se muere Jango? ¿Cómo es que se vuelve? Claro, también, por ejemplo. Pero, o sea, sinceramente, me asusta pensar que van a convertir Star Wars en un MCU. Ya. Yeah. No en un Cinematic Universe. Es medio claro que le quitan el misterio, pero a la vez es como. Es como básicamente como traer un universo expandido. O sea, yo quiero poder hacer. O sea, yo quiero ver la saga de Star Wars con mis hijos. Ya. Yeah. Y si son
34 películas, no va, se va a poder, porque no va a ser la saga de Star Wars, es el multiverso de Star Wars. Claro, que verías la saga principal y dirías, hey, ya vieron la saga principal, ¿quieren ver como que las películas, las otras después, ahora? Ya. Sí, Han Solo. Es raro, es raro. Mis hijos van a odiar las precuelas. Ah, yo se las voy a enseñar y que ellos decidan. Y bueno, claro, cuando yo vi el episodio 1 en el cine, de hecho me gustó bastante. Recuerdo que, o sea, tengo muy vagos recuerdos porque yo vi la película cuando tenía 8 años más o menos en el cine. Recuerdo que fui a verla en el Cinemark, yo vi Plaza. Ah, su madre, Dios mío. Alucina, no. Tenía 8 años. En el 99, a principios, o sea, en mayo. Ah, la miércoles, ya, no. Ah, la miércoles. Me fregaste la vida, bro. Pero bueno, recuerdo que salí la película y le dije a mi papá y a mi mamá, me gustó. Le dije algo así como que me gustó, pero algunas cosas eran muy falsas. Recuerdo que fue una de las cosas que dije. Y tenía 8 años. Yo en el 99 tenía 14. Ya. Yeah. Fui a verla con mi papá al cine. Yo tenía 14 con solo episodio 3. Ya. Deja de deprimirme, por favor. Ya. Bueno, voy a ver esta película. Y yo me acuerdo de cuando salí del cine. Tenía 13, porque cumple en diciembre. Yeah. La voy a ver al cine, salí entusiasmadísimo. Le dije a mi papá, es la mejor película que he visto en mi vida, ¿no? Buenísima, me encanta. Además, mi papá, o sea, yo no recuerdo un solo momento en mi vida en que yo no haya sabido de memoria los diálogos de Star Wars. Yeah. No lo recuerdo. al punto de cuando fui a ver Star Wars en el 97, la fui a ver al cine. Claro, cuando lo estrenaron. Yo ya me sabía los diálogos de memoria. Claro. Ya, y o sea, digamos, yo fui con mi papá a verla, estábamos en Texas, la voy a ver. Era como que mi mamá al costado mío, mi hermana al costado mío, era como que yo, los diálogos de memoria. Entonces, bueno. Salí entusiasmadísimo con mi papá, así, momento father-son. Yeah. Y pero de ahí conforme fui creciendo, o sea, fui viéndola de nuevo, viéndola más veces, un poco como que me fui decepcionando poco a poco, de ahí el episodio 2. Ah, de la 1. Claro, de la 1. Yeah. Y de ahí, en el episodio 2, veo esta cosa de la arena. Pero sí, o sea, igual, claro. Nuevamente, al igual que toda la trilogía, yo soy un poco más suave que la mayoría de críticos de esas películas. Siento que, claro, hicieron un montón de cosas mal, un montón. Pero a la vez hicieron un montón de cosas bien. Y como dije antes, el problema es que las cosas malas como que eclipsan lo bueno. Sí. O sea, introducen buenos personajes, pero a la vez introducen a Jar Jar Binks. Sí. Te introducen a alguien tan paja como Mace Windu y Jango Fett, pero te introducen a Jar Jar Binks. Y ponte, matan a Darth Maul. Sí, o sea, es un personaje espectacular. O sea, sí. Creo, o sea, como que toda la idea de los razas de Sabrak, ¿no? O sea, sí. O sea, que la explotan un montón en el universo expandido. Y hasta en la serie de Clone Wars. Claro, y en episodio 1 lo matan. Y es el mejor personaje, uno de los mejores personajes, después de Obi-Wan. Claro, y eso que era como que el más misterioso, el que hablaba menos. Pero a la vez ese misterio y el hecho de que fuera tan bueno mechando, era, o sea, tiene un montón de potencial.